Soy bióloga, soy becaria doctoral de CONICET. Mi nombre es Mariana Villarroel Parma y bueno, fui un poco la organizadora del taller en vínculo con la municipalidad, con INTA y bajo en el marco de un proyecto vincular del CCT Córdoba por medio de nuestro instituto, que es el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Bueno, hablamos un poquito de cómo organizaron la jornada del día de hoy, dividida en varias partes, con buena participación también de. Sí, bueno, habíamos planificado y llevamos a cabo un taller multiactoral donde participaron no solo productores, sino también gente perteneciente a la municipalidad, asesores y demás. Y bueno, el taller estuvo organizado en tres etapas, en las cuales en una primera etapa queríamos relevar qué servicios y qué diservicios se perciben mediante la percepción social asociados a los sistemas productivos. Después quisimos en una segunda etapa que los actores sociales también valoraran y priorizaran cuáles de estos servicios como cuestiones positivas y servicios como cuestiones negativas son más importantes. Y bueno, en una última parte, en una última instancia, quisimos compartir resultados que tenemos de estudios que estamos llevando a cabo en la zona relacionados a la restauración con especies nativas. ¿Qué se llevan hoy de Nottinger? Porque vimos que también hubo esta charla, esta interacción que siempre es importante con productores que, por sobre todas cosas, le interesa mucho el cuidado del medio ambiente. Que sí, bueno, nos llevamos un montón de preguntas, de ideas, de proyectos y de abordajes que podemos llevar a cabo en la zona. Pero también nos llevamos sus devoluciones positivas o sus dudas y sobre todo los vínculos. Nosotros creemos que lograr estos vínculos entre la sociedad y los productores o con nosotros como un organismo dependiente de CONICET es muy necesario a la hora de bueno, bajar a la realidad los estudios que nosotros hacemos en nuestro instituto y bueno, que estén acordes a las necesidades y a las dudas o a las problemáticas de la zona. El tema es muy interesante, ¿por qué te pensás que no se suman mucho los productores? Además hay un estudio realizado acerca de qué podrían incorporar en sus campos, por ejemplo, para contribuir al cuidado del medio ambiente. ¿Por qué te pensás que no hay esa suma de gente, de productores? Bueno, nosotros tratamos de ubicar el taller en una época que estuviera fuera de la siembra o la cosecha, pero bueno, entendemos que el campo tiene un día a día del cual, bueno, requiere que los productores estén muy atentos. Y bueno, creemos que también nos falta o queremos seguir enriqueciendo la difusión de estas actividades y de estos momentos que bueno, nos permiten fortalecer y ampliar el vínculo. Productores, CONICET, INTA y demás instituciones.